Bueno, las informaciones deportivas las tendremos más adelante, pero antes, en honor a los jóvenes de impacto más destacados del municipio de Boca Chica, la Fundación Desarrollo Familiar y Comunitario Fundefaco realizó la décima entrega de los premios Flor del Sol, en donde fue reconocido nuestro periodista Osiris Mora por ser ejemplo de la localidad de Boca Chica. Josefa Castillo, diputada y presidenta de la Fundación y quien entregó el galardón a nuestro periodista Osiris Mora, resaltó que el municipio de Boca Chica no es todo playa, turismo, sino que también hay jóvenes con valores que resaltan como él. Estos premios le dicen a la comunidad nacional que Boca Chica tiene talentos, que Boca Chica tiene mucha gente de bien, que Boca Chica tiene gente que realmente aporta al desarrollo sostenido de la patria y sobre todo también de nuestro municipio. En el evento también fueron galardonados jóvenes en distintos renglones como son deportivo, cultural, artístico, literario, político, entre otros. Felicidades para nuestro compañero Osiris Mora. Bien merecido. Ahora sí, en las informaciones deportivas, pues habían dos plazas, dos opciones para la sede de la Serie del Caribe 2019, luego que le fuera retirada a Venezuela en la tarde del domingo. Pero está aquí nuestro compañero Pablo Luis Santana con la información calientita de dónde finalmente se realizará la Serie del Caribe. Adelante, buenas tardes, hola, Pablo. Hola, buenas tardes, Rafaelina, bendiciones. Muchas conjeturas, incertidumbre. Ay, Dios mío. Había un peso político, dinero invertido. Y monetario también. Dinero invertido. $4 millones. Entre otras cosas, bueno. Así mismo, transmisión, mercadeo, parte comercial. Es toda una logística. Es así. Y ya finalmente se anunció la tarde de hoy, hace unos minutitos, Panamá será la nueva sede de la Serie del Caribe. Vienen nuevos equipos también. Y además hay que decir que las Estrellas Orientales han anunciado los jugadores que reforzarán ese conjunto, incluyendo a César Valdés, que en el día de hoy se anunciaron, y Jorge Mateo de los Toros y el Licey respectivamente. Veamos a continuación. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe retiró de manera oficial e irrevocable la sede de la Serie del Caribe 2019 a la ciudad de Barquisimeto en Venezuela y será el Estadio Rod Carew de Panamá, en donde competirán seis equipos: los Leñadores de las Tunas de Cuba, Estrellas Orientales de República Dominicana, Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, Cardenales de Lara de Venezuela, Toros de Herrera de Panamá y el ganador de la final de la Liga Mexicana que dominan Charros de Jalisco 3-2 a los Yaquis de Ciudad Obregón. Las nuevas campeonas de la pelota dominicana, Estrellas Orientales, anunciaron los lanzadores abridores de los Toros, Raúl Valdés, Paolo Espino y Jenry Mejía, así como los relevistas Michael Dimack, Jan Mariñez y Fernando Abad, para reforzar ese equipo en la Serie del Caribe 2019. Además, el utility Jordani Valdespín, el jardinero Rubén Sosa de los Toros, el receptor del Escogido Wilkin Castillo, el antesalista de las Águilas Diego Goris y el jardinero de los Gigantes Moisés Sierra. Los Cardenales de Lara conquistaron su quinto campeonato en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al derrotar a los Leones de Caracas 4-1 en la serie final al mejor de 7. En las Grandes Ligas, los Padres de San Diego están haciendo un intento por firmar al estelar antesalista agente libre dominicano Manny Machado, según informó un medio de esa ciudad. En Arlington, el número 29 que el antesalista dominicano Adrian Beltré utilizó en su camiseta durante 8 temporadas como jugador en Texas, será retirado el próximo mes de junio por los vigilantes. Vladimir Guerrero Jr. de Toronto, Fernando Tatis Jr. de San Diego, Eloy Jiménez de los Medias Blancas y Víctor Robles de los Nacionales figuran en los primeros 4 lugares en la lista de los 100 mejores prospectos de Grandes Ligas. En Melbourne, el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, arrolló el domingo al español Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, e hizo historia al ganar su 7º abierto de Australia. En la Liga Española, con un gol del astro argentino Leo Messi, el Barcelona se impuso 2-0 en su visita al Girona para mantener el liderato con 5 puntos de ventaja, mientras que el Real Madrid superó 4-2 al español. Pasando a la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra y Los Ángeles Rams ya están en Atlanta para disputarse el trofeo Vince Lombardi este domingo en el Super Bowl número 53. Y finalmente, en el básquet de la NBA, el delantero dominicano Karl Anthony Towns tuvo 22 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias en el revés de su equipo Minnesota 125-111 ante Utah Jazz. En una calentita para terminar, decir que el delantero estelar de la NBA, Anthony Davis, anunció que quiere salir de su contrato del equipo de Nueva Orleans. Rafaelina, hay que decir que la transmisión de la Serie del Caribe para todo el país va por Digital 15
y la red de emisoras de más de 80 estaciones radiales del grupo Telemicro. Bueno, para un manjar muchos, para que nadie pueda despegarse y seguir a su equipo en las Estrellas Orientales. Yo creo que para muchos ha sido una sorpresa el hecho de que haya sido Colombia, cuando es un país Panamá. Panamá, perdón, que no tenía equipo, sí. Que ni siquiera, pero bueno. Habían pedido varios años la serie, pero se qué bueno, porque la serie no, participar en la yo serie. Yo creo que República Dominicana estaba preparada en varios aspectos para asumirla. 4 millones. Gracias, Pablo Luis Santana. Esas fueron las informaciones deportivas. Continuamos ahora con otras noticias. Medidas de prevención y temor rememoraron la explosión de Poliplast este mediodía cuando se informó sobre la activación de una alarma de incendio en una empresa de bebidas agrícolas, al creer se trataba de otro episodio similar al de la fábrica de plásticos. Los maestros evacuaron a los estudiantes de la Escuela Palacio Escolar España como medida preventiva, tomando en cuenta lo que sucedió el pasado 5 de diciembre en Poliplast. Porque el escape de gas fue tan fuerte que tuvimos que llamar 911 para que pudiera controlar todo. Todavía se puede ver el temor de lo que viven en esta zona. Nosotros mismos tuvimos que evacuar en otras oficinas por temor a que nuevamente explotara, como lo hizo prácticamente hace un mes. Un pequeño accidente al cual hay un escape de gas, pero como la empresa queda pegada ahí, entonces se hace una advertencia alertiva a fin de estar en acción. Hay que ir a hablar con la gente de Sosúa, claro que es lo que está pasando. Si es un volcón o es algo, porque hay que dar la cara. No sé si tú me estás entendiendo. Entonces, después de este problema, vuelvo y te digo lo que te dije atrás, van dos veces. Entonces, ¿por qué el descuido? El Centro de Salud Integral COIN también evacuaron al personal y pacientes como medida de prevención. En otra información, con motivo del 206 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad puso en funcionamiento la Escuela Orfebrería Juan Pablo Duarte, localizada en la calle 19 de marzo, número 503, aquí en la zona colonial del Distrito Nacional. Este centro educativo iniciará docencia el próximo mes de febrero con un primer grupo de al menos 30 alumnos bajo la dirección de la profesora española Conchita Martínez, quien es restauradora de joyas preciosas de la Catedral Primada de América. Bueno, amigos, y de esta manera concluimos esta entrega de Noticias Telemicro. Gracias por la sintonía. Rafaelina Bisonó se despide. Bendiciones a todos.